Y yo traía preparado una cosa. A ver si los dos pueden salir. Célebre. Padres, madres, tíos, abuelos, hermanos, compañeros y compañeras, en definitiva, familia, gracias por estar cuando hacía falta. Gracias a los que estáis y a los que no habéis podido venir. Gracias también a quienes sin estar aquí sabemos que estáis. Gracias. En 4 años cambian muchas cosas. No tanto en la escuela, sino en nosotros. Nos hacemos adultos, pero nunca perfectos. En 4 años es una forma de hablar. Esto no son 4 años. Esto es un viaje que a muchos nos salvó la vida. Un tren a toda velocidad que un día un niño se atrevió a coger. Y es que no me pienso ir de aquí sin hacerlo de nuevo protagonista de esta historia. Porque la mirada inocente del primer día la llevaremos siempre. La de la ilusión y la de la sorpresa. ¿Quién no se planteó bajar del tren antes de tiempo? ¿Quién no dudó? ¿Quién no sintió que en el proceso el diseñador dejaba de ser niño? ¿Quién no le explicó a su abuela qué era eso de diseñar? Que al final daba igual. A mis padres les valía verme feliz explicando briefings y datos. Y es que diseñar es preguntarte si guardas los cambios antes de cerrar y hacerte dudar. Que de repente tenga que desaparecer todo para que te des cuenta lo que vales y cómo creas y crees en ti desde cero. Diseñar es aprender a construir amistades duraderas, enamorarse, también con uno mismo, pero sin nervios ni diapositivas detrás. Solo tú, solo tú. Pero recuerda, no estás solo, porque diseñar conlleva mejorar cosas, porque un grupo de diseñadores puede generar un cambio. Pero si somos muchos, podemos cambiar el mundo. Picasso no estuvo aquí, pero tú sí.